Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca. La alianza se cumple poderosa, el verbo eterno de los cielos, con nuestra débil carne se desposa. Misterio que solo la fe alcanza, María es el nuevo templo de la gloria, los cielos matinan lo que te pasa, los mueve en presencia misteriosa. Dios sea la gloria eternamente, al Hijo suyo amado Jesucristo, que quiso nacer para nosotros y darnos su Espíritu Divino. Amén. Tocad la trompeta en Sion, porque está cerca el día del Señor. Mirad, viene a salvarnos. Aleluya. En el nombre del Señor, los rechacé.
fiesta del Señor es poderosa. Gloria a Dios y gloria a la gloria del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrirás puertas de triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Su encuentro diciendo: grande es tu origen y tu reino no tendrá fin. Dios fuerte, dominador, príncipe de la paz. Aleluya. Bendito el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, para el gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Eres tú que has estado sobre querubines y sobre los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdad es el Señor, salida y San Cuento diciendo: grande es su origen y tu
palabra omnipotente, Señor, vendrá desde su trono real. Aleluya. Alabado al Señor en su templo, alabado en su augusto firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza, alabado tocando trompetas, alabado con arpas y cítaras, alabado con tambores y danzas, alabado con trompas y flautas, alabado con platillos sonoros, alabado con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. No dejéis de velar. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Agradecido ha sido misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación en perdón de sus pecados. Con la entrañable misericordia de
nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Roguemos, hermanos, al Señor Jesús, juez de vivos y muertos, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, concédenos por tu misericordia que, llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Ven, Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, que la renovación del misterio de la Navidad de tu Hijo, a la cual nos preparamos, nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección
de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Gracias.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en sus corazones el deseo de su venida y esté siempre con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos ustedes a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial, le damos la bienvenida a los peregrinos de Nacobre, los servicios administrativos de Planta Vallejo. Nos unimos a sus intenciones, igual que a las de todos y cada uno de los aquí presentes, para poner a los pies de la Santísima Virgen todas nuestras necesidades, nuestras plegarias, nuestras ofrendas, todo aquello que le ofrecemos al Señor, pidiéndole que nos permita ser mejores. En este último domingo de Adviento, ya estamos por celebrar la fiesta de la Navidad, nos sentimos de manera especial identificados con María Santísima, que espera con ilusión de madre el nacimiento de su Hijo. La cuarta vela de la corona que ahora encendemos representa esta esperanza de María que ahora brilla luminosa mientras nosotros esperamos a su Hijo. Mientras esperamos la venida del Señor, nos preparamos intensamente velando en oración y renovando nuestra vida. Reconozcamos que somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye, pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición del Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos, también se encuentran ustedes llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes,
los que viven en Roma, a quien Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor.
Hermanos, el evangelista Mateo aplica el oráculo del Emanuel de la primera lectura al nacimiento de Jesús. En él se cumplen las escrituras. Dios viene a salvarnos y su salvación se manifiesta a través de una presencia cercana a nosotros. Por eso se habla del Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Tenemos que descubrir que Dios se nos sigue manifestando también hoy a través de Jesús. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros, que viene a traernos la respuesta divina a todas nuestras esperanzas. A lo largo de este tiempo del Adviento, hemos descubierto cómo ha habido ciertos protagonistas. En primer lugar, los profetas que anuncian la venida del Señor. Después tenemos a Juan el Bautista, el precursor que lo señala ya presente en medio de nosotros. Aparece también ahora, aparecen dos grandes protagonistas importantes, San José y María, por supuesto. Pero es Jesús, el Hijo de Dios que se hace hombre, el personaje central. Y así lo encontramos en el Evangelio. Hemos escuchado cómo se narra la concepción y nacimiento de Jesús siguiendo un esquema bíblico utilizado para anunciar el nacimiento de un personaje famoso. Es un relato rodeado de signos, como en este caso la presencia del ángel, los sueños, la encarnación virginal. Signos que provocan temor y confusión en San José, el cual aparece como este segundo importante personaje después de María en este relato. José es descrito con un calificativo: era justo. Justo significa santo. Esto se decía de las personas que observaban fielmente la ley de Moisés. Pero en el caso de José, habrá que añadir que era sabio y compasivo y que actuaba totalmente en acuerdo a la voluntad de Dios. José nos enseña en su silencio contemplativo que siempre es necesario abrir nuestra mente y nuestro corazón a la serena reflexión sobre los designios de Dios en nuestra vida para poder actuar siempre con prudencia y acierto. Jesús es llamado por el ángel Hijo de David. Impone el nombre al niño y de este modo lo acepta como hijo propio. José es el que garantiza legalmente la conexión con todas las promesas y tradiciones mesiánicas del Antiguo Testamento. Por otra parte, el niño, que es el Mesías, se llamará Jesús y salvará a su pueblo de los pecados. En él se realizan todas las profecías. El plan de salvación, anunciado desde antiguo, se ha cumplido en este niño. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, que va a hacer realidad la anhelada presencia del Señor en medio de su pueblo. Esta página del Evangelio nos enseña cómo debemos esperar y acoger su venida y prepararnos para celebrar la Navidad ya próxima. Como entonces, Jesús se hizo presente en medio de nosotros por medio de Santa María de Guadalupe. Su venida nos trajo nueva luz y nueva esperanza. Hoy nuevamente María nos entrega a su Hijo, a quien recibimos con un corazón sencillo y lleno de cariño y admiración por la gran ternura que nos manifiesta. Cada uno de nosotros somos objeto especial de la predilección de Dios. Nos toca, a imitación de José, disponer nuestro corazón para recibir al Señor que viene y ser hombres y mujeres justos según Dios. Que así sea.
De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Señor para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de sus males. A cada petición decimos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por todos los fieles que se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella, conserven sus palabras en el corazón. Oremos. Ven Señor Jesús. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la Iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio, no como un rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Todos los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres, y los que se sienten tristes, que las fiestas del nacimiento del Señor alejen de ellos las tinieblas y colmen los deseos de sus corazones. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente, esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los peregrinos de Nacobre, servicios administrativos, Planta Vallejo. Oremos. Ven, Señor Jesús. Señor Dios, que has mostrado la gratitud y la fuerza de tu amor, eligiendo en las entrañas purísimas de María para revestir de carne mortal a tu Hijo, escucha nuestras plegarias y haz que también nosotros sepamos acoger y engendrar espiritualmente a tu Verbo, escuchando tu palabra y obedeciendo a la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Salve María, llena eres de gracia.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones, colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pidiendo al Padre que nos dé a su propio Hijo como Salvador, nos dirigimos a Él con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.